Bueno, Chiqui está fregando porque quiere comer Korean barbecue todos los días. Todos los días. Es como que vaya un turista a Perú y solo quiera comer ceviche. Así de necio está Chiqui. Todos los días quiere comer Korean barbecue. Y acá Sofía, nuestra intérprete, manager y productora, seca la tiene. ¿Puedes decirle a Chiqui que ya puede cambiar de comida? ¿Puedes? Oye, qué lindo este sitio, ¿eh? Estamos a las afueras de Seúl. Este es un museo dedicado al arte contemporáneo, Museo San. Y todo lo que van a ver son instalaciones artísticas como esta y muchas galerías, pero lo bonito es que está totalmente integrado a la naturaleza. Como ves, el agua super zen y además tiene toda una onda dedicada a la meditación y el bienestar. ¿Lo conocemos al toque? Claro, sin escape. Sígueme. En medio de un entorno natural, el Museo San está ubicado en las montañas Gongju. Cuenta con un centro de bienvenida, un edificio principal y tres hermosos jardines, el de flores, el de agua y el de piedras. Este hermoso lugar posee una arquitectura singular diseñada por el japonés Tadao Ando. Cada año cerca de 1 millón de personas llegan hasta este lugar para conocer sus impresionantes instalaciones. Y luego de vivir una experiencia de relajación extrema, llegó la hora de comer. Y qué mejor que un clásico en la gastronomía coreana, la barbacoa. Nada, se ponen trozos de carne de distintas variedades, grosores y estilos, y tú mismo la preparas acá, en esto que está bien caliente, mira. Y además, una tradición coreana es que todos los accesorios de la comida te los sirven en estos platitos. Todo, todo, todo. Tienes verduras, tienes kimchi, tienes pescado, tienes ajo, tienes todo. Entonces tú mismo haces, vas preparando así tu... ¿Qué vas a comer? Yo voy a comer bibimbap. Bibimbap. ¿Ok? Chiqui, deja para los demás, ¿ya? Luego nos invitaron a visitar un bar muy singular, cuya característica principal son sus exóticos cócteles a base de los mejores licores coreanos. Para la gente. Tranquilo, ya vamos a servir. Estamos acá en un bar en Corea porque nos encanta vivir la cultura. Estamos en Newe Bar, que justamente mezcla una tradición coreana con los licores clásicos de este país, pero con la filosofía de esta época, con unos cócteles increíbles. Estoy acá con el bartender Che Chun-jo. Nice to meet you. Nice. Thank you for your time. Thank you. And you are very talented bartender. So vamos a empezar con un cóctel y tú lo vas a ver, pero yo lo voy a probar. Empezamos. Please. Es un extracto de una fruta que le da un toque amargo. No es Korean Beauty, ¿no? No es correcto. No. ¿Puedo poner? Ok. Para verlo así, de 14 años. Tiene 65, 65 años tiene. Mira, parece 14. Increíble. Porque ya ahorita tiene un toquecito como... Parece como un postre. Tiene como un dulcecito con la miel, pero con el toque de licor y su hielón, pues. Ahí está. Hielo XL. Un sello. Lo que más me gusta es la presentación, así que la próxima vez que yo les diga, voy a tomarme un tecito, es un tanganazo lo que estoy tomando, verdad. A ver, bastante bueno, very good, very good, very good. Tiene como un toque, como parece de amaretto, ese sabor como dulce y amargo al mismo tiempo, muy rico. What's next? Se llama Pum, que significa primavera. Por eso ahí las hojitas y esta onda ahí media así bonita. ¿Ok? Let's do it. Bueno, este es un licor a base de hierbas, como una especie de macerado de hierbas, pero con una base de gin. Acá estas hierbitas que ven son parte del macerado que vamos a utilizar como base, porque los han puesto ahí de adorno. Agua de tomate. Otra cosa comparado al otro que era un poco más dulce, este obviamente es más cítrico, tiene ese saborcito vegetal, pero no amargo y muy, pero muy fresco. Así que le cae a pelo el nombre de primavera por eso. Nuestra siguiente parada fue el Palacio Jeuk-sugon.
uno de los 5 grandes palacios que se pueden encontrar en Seúl. Se estarán preguntando, ¿qué? ¿No están en Corea? No entiendo. Tranquilos, que estamos en todo un complejo que forma parte de la antigua residencia del emperador coreano. Están los templos tradicionales, pero este hombre, Goyok, el emperador, quería abrir Corea al mundo y modernizarla. Por eso construyó varios edificios estilo europeo. Y tú vas a venir conmigo y te vas a sorprender de qué elegante y qué bonito este palacio totalmente restaurado que perteneció al último rey de Corea. ¿Quieres ver cómo es por adentro? ¡Claro! ¡Vamos! Ah, ¿qué tal? Bueno, nos han pedido sacarnos los zapatos porque hay que preservar el patrimonio. Y como ves, es absolutamente europeo. Y esta era la sala de recepción. Aquí llegaban los primeros invitados, había todo un control. Y la familia real también vivía acá. Vamos a conocer los salones, vamos a conocer la habitación del emperador, pero tenía su habitación por la vecina que nunca dormía acá. Dormía, yo te voy a mostrar luego dónde dormía. Ven, vamos, chico, ¿no? ¿Estás preparado? Pórtate bien, que es un palacio imperial. Vamos. Con una mezcla de estilos entre el coreano y el europeo, esta edificación posee ambientes muy amplios con muebles y decorados en los que destacan las molduras en las paredes, las cortinas con bordados dorados y luminaria de estilo inglés. Bueno, ya vimos la habitación tradicional en estilo neoclásico, con las molduras, la cama con dosel y todo, pero el emperador no le gustaba. Él prefería dormir en estilo coreano. Por eso está este lado del palacio, que es totalmente tradicional, y en el edificio de atrás era su habitación totalmente estilo asiático, tatami en el piso, todo súper minimalista. Y este era un palacio que más era utilizado como para mostrarle al pueblo que había un mundo más allá con otras costumbres y otros estilos, y ya en la onda del siglo XX, pues, neoclásico con la clásica arquitectura coreana. Dos mundos unidos en el mismo sitio. El Palacio Jeuksugon ofrece diversas alternativas en cuanto a precio de entradas y horarios de visita. Incluso se puede entrar de manera gratuita. Además, es el único palacio que puede ser visitado hasta las 9 de la noche. Esto debido a que posee una hermosa iluminación. Así que si está en tus planes visitar este lugar, recuerda que las visitas guiadas se dan en idioma inglés, chino y japonés. Bueno, nada más bonito que terminar esta visita del antiguo rey famosísimo aquí en Corea, Goyong. Su último palacio, que tomando el té. Mira, no me esperaba esta sorpresa. Y han puesto acá estos bocaditos, el tecito. No te pierdas mi look, ¿eh? Por favor. No te pierdas mi look. ¿Eh? ¿Qué tal? Estaba chancleteando todo el paseo. Lo que pasa es que por preservación nos piden que nos saquemos los zapatos porque es el palacio real y el palacio original. Así que bueno, vamos a probar estos postrecitos. Mira la belleza de los cubiertos dorados. Todo impecable para esta visita bonita. ¿Qué te ha mostrado Sin Escape? ¿Qué tal? Bueno, ahora sí, Chiqui, por favor, te han servido café helado y a mí me han servido té. Salud.